Según las escrituras, el día del diluvio los cielos se abrieron como nunca antes había pasado. En Génesis 7 del 11 al 12 menciona, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo a 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Sin embargo, algunos científicos aseguran que antes del diluvio no existía la lluvia. Por el contrario, se cree que existía una especie de niebla la cual hizo que toda la tierra tenga la apariencia como de un invernadero gigantesco. En Génesis 2 del 4 al 6 menciona, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron criados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque aún no había Jehová Dios hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, mas subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Eso es todo por el día de hoy, espero que este video sea de mucha bendición. No olviden de suscribirse y de compartir este video si les gustó. Dios les bendiga.